Hola, dioses, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del cuidado desde el punto de vista natural para una piel seca. ¿Cómo se debe cuidar una piel seca? Bueno, una piel seca se caracteriza porque es una piel que se descama, es una piel que se pone roja, que empieza, digamos, a exfoliarse ella demasiado. Es una piel que le hace falta agua, que le hace falta esa grasita natural o esos aceites naturales que normalmente la piel se segrega, o sea, esa producción se base a que se necesita para que ella pueda tener esa elasticidad y pueda tener, digamos, esa luminosidad. ¿Qué podemos usar para las pieles muy secas? Primero que todo, hay que tener una muy buena hidratación tópicamente y también internamente. Siempre se debe acompañar las rutinas cuando son pieles muy secas también con una muy buena ingesta de frutos secos, de aguacate. También hay unos aceites que puedes ingerir, como el aceite de lino o el aceite también de aguacate, puedes ingerirlo para ayudarte con la resequedad de la piel. ¿Qué aceites o qué rutinas se puede usar para las pieles muy secas? Primero que todo, cuando se tiene piel seca, es necesario humectar la piel 2 hasta 4 veces al día. ¿Por qué? Para que la piel, el aceite, selle esa humedad. Lo mismo hidratarla. Entonces, ejemplo, yo me voy a aplicar el agüita de rosa de Damasco. Y luego voy a aplicar el aceite, los aceites, digamos, la gama de los frutos secos o de lo que es lo que tenga que ver con cereales, ya sea germen de trigo, salvado de arroz. Esos aceites son muy buenos. También la vitamina E proporciona un muy buen sellamiento de esa humedad y ayuda a que la piel no, digamos, no se descame, a mantener esa elasticidad. Entonces, aceites que tengan un alto contenido de vitamina E, omega 3, omega 6, omega 9, le viene muy bien a las pieles secas. ¿Listo? Entonces, siempre que se use el aceite, ya sea cualquiera de los frutos secos o un germen de trigo, cualquiera de estos debe ir acompañado de una hidratación. En este caso, para las pieles secas, yo recomiendo mucho el agua de rosa de Damasco. ¿Listo? Entonces, vamos a hidratar 3 a 4 veces y lo mismo vamos a aumentar 3 a 4 veces. A veces es un poco complicado porque a veces estamos en la calle y no alcanzamos, pero estas pieles necesitan sí o sí ser muy humectadas para evitar esa descamación y, digamos, fortalecer esa barrera hidrolipídica que es la que más se afecta. Y al tener la piel muy seca, la piel pues tiende a hacer mucho más fácil los pliegues o las arrugas. Eso era un blog o quería hablarles un poquito de eso porque muchas clientas que tienen su piel sequita nos habían preguntado cuál sería la rutina. Pues esta es la rutina, espero les haya gustado estos consejitos. Ya saben a dónde escribirme y besitos para todas.